Me llamo Arley Pérez, me presento. Aquel que ha sobrevivido en la vida y aquel que con un sueño creció, que le ha costado mucho realizarlo por vivir a veces lento y a veces recio. Nacido en Culiacán, Sinaloa, y fui criado en la amistad. Entre carencias de lujos crecí, mas nunca pasé hambre gracias a mi papá, a quien le debo la vida y una disculpa por no haber entendido su forma de criar. Me siento agradecido con todos aquellos que alguna vez tendieron su mano, pero quiero decirles que nada fue regalado. ¿Cuántos han dicho que ellos me alivianaron? Lo raro del caso es que nomás me aparté del lado de ellos fue cuando se me vio el centavo. ¿Cuántos amigos he perdido en el camino? Algunos se los ha llevado el destino, otros por cuestiones monetarias decidieron ya no estar más conmigo. Y saben, en el fondo siento pesar por ellos, porque cuando lo sacan al tema, ni un tema es bueno, por cierto. Tal vez quisieran escucharme cantar, pero por más que quise hacer un corrido de mi vida, no lo pude concretar. Y pensé, mejor les platico un poco, y por supuesto que esto no es ningún rap. Es un relato de mi vida, de viva voz y nada más. Decisiones en mi vida me han forjado hasta el día de hoy. Nunca me han gustado los pleitos, pero dejado tampoco soy. Ni diablo ni santo, ¿pa' qué les digo lo que no? No soy arrodillado, prefiero morir del momento antes que perder mi honor. Y a los que me conocen hoy quiero decirles que el hijo de Gabriel Pérez López triunfó. Por cuánto tiempo no sé, pero así fue que pasó. Como en las montañas rusas, subiendo y bajando, pero siempre con valor. Mucha gente se pregunta qué hice en este tiempo de ausencia, donde algunos me hacían muerto o tal vez andando en otra labor. Lo único que puedo responderles es que muchos desearan que el señor Chalino Sánchez haya hecho lo que yo, que lo hayan dado por muerto, pero con el tiempo retomar todo y olvidar lo malo que pasó. Por defenderme se me ha juzgado y se ha dicho hasta lo que no. El único error que pude haber cometido, pero no le doy la razón, es verme dedicado a defender amigos cuando más se necesitó. Y si se volviera a ofrecer, ayudaría al que sea, sin poner ninguna condición. Se me tachó de muchas cosas que algún día mi padre me las prohibió. Ese hombre me inculcó al respeto, me dijo no al secuestro ni a la traición. Yo mismo te quito la vida si algún día haces una violación. Y una vez mi nana me dijo, los Pérez no son valientes. Si alguno peleó, fue porque no se dejó. Me despido, le repito, que soy Arley Pérez, aquí está mi aclaración, que va dedicada a mi público querido y no a ningún fanfarrón. Soy consciente de lo que hablo y de la cruz que me tocó, y aquí seguiré en la marcha hasta que lo disponga Dios. Y seguiré fabricando música, conectando el cerebro.